Ricardo Fritza ha hecho una versión íntegra de lo que es La Traviata y nos gustaría preguntarle cómo se ha sentido en esa versión elongada, con toda su escabaleta, cómo ha sentido a los cantantes. Para mí es muy importante hacer un trabajo de en este sentido con las cabaletas doble, no porque las quería oír, porque también a su época se cortaban, sabemos, ya hay pruebas, hay cartas de los compositores, pero yo creo que a nivel estructural es como un gran edificio. Si tú quitas algún pilar del edificio, sí, quizás se sustenta solo, pero no es tan sólido como... Es mi primera vez que hago una versión tan integral de La Traviata y quería justamente experimentarlo aquí, donde había una puesta de escena diferente, nueva, quizás donde se podía buscar algo para darle un sentido. Porque la verdad que esta ópera, a diferencia de las óperas poco antecedentes de Bel Canto, cuando se repetían las cabaletas se hacían variaciones. Pero en este caso Verdi dobla siempre la voz con los instrumentos porque no quería que se variara. Y entonces tiene que repetirlo así como está escrito. Entonces tiene que darle un sentido dramático diferente. Y era un poco un desafío y me ha gustado hacerlo así, sí. ¿Y la Sinfónica del Liceu cómo la ha visto esta vez? Bueno, es una orquesta que ha crecido muchísimo en los últimos años. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez en el 2005, era una orquesta que tenía sus problemas. Pero ahora es un placer trabajar con ellos porque son totalmente, totalmente entregados. Y han subido el nivel muchísimo y ahora se puede hacer música y uno puede divertirse. Y entonces es un placer. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Paco Azorín, que se ha convertido en el niño bonito del Festival de Peralada, porque esta es la segunda producción y va a haber una tercera con Verdi todo el tiempo. Cuéntanos esa Traviata que te has atrevido a hacer, muy feminista, muy libera, siempre libera, ¿no? como dice la misma aria. ¿Cómo la has visto ahora que ya la has estrenado? ¿Cómo te sientes con ella? Bueno, solo tiene que decir el público. Yo me siento muy bien. He visto que hemos conectado con el público, que ha llegado el mensaje, que en el siglo XXI había que hacer una Traviata de una mirada desde Violeta, no desde los hombres, que una mujer libre en ningún caso se le puede decir que es una extraviada, una perdida, y que merece la pena a veces revisitar las obras para darle un nuevo punto de vista. Creo que eso además es muy necesario hacerlo siempre, pero en general, pero en particular en los festivales. Un festival de verano es un lugar donde el público pide cosas nuevas y en ese sentido creo que hemos cumplido la expectativa. Cuéntame qué te ha gustado más de cómo has visto los cantantes, de cómo has visto el coro, de la orquesta. Musicalmente, ¿qué es lo que te ha funcionado mejor? Musicalmente, Verdi es genial y es un artistazo del teatro musical. Entonces, todo funciona, pero trabaja muy bien la progresión dramática, ¿no? Llegar al tercer acto es, para mí me parece que hay momentos sublimes, ¿no? Cuando hace un solo de violín para que haya una carta leída, parlato, creo que gana, vamos ganando conforme van pasando los actos. Fritz ha hecho un trabajo extraordinario, el coro intermezzo suena celestial. Y del trabajo con los cantantes, ¿qué diré? Estoy enamorado de Caterina Bacanova. Señor, esto es una primicia, lo digo. No aquí. Eres el único. Ah, pero ha sido un trabajo maravilloso. Qué difícil es tener un cantante delante, pedirle, y qué fácil es que te dé y volver a pedirle más y que te dé más y volver a pedirle más y que te dé más. Así, nos hemos encerrado en una dinámica de trabajo que ha llegado, yo creo, a un lugar excelso en donde ella está divina. Tengo una duda. Venga, más que lo una sabía. Duda, es una confidencia. No, lo sabía. Hay un elemento que tú inventas y que introduces, que es la pequeña, la pequeña que no se sabe si es la propia Violeta siendo ella pequeña o la que sería la hija de Violeta en un futuro o ya en el presente. Todo es como una cosa nebulosa. Sí. A mí toda la ópera me ha parecido que realmente es la pequeña Violeta y de ella se despide cuando muere, a ella se remite cuando está fantaseando con tener una criatura. ¿Es así? Si tú lo dices. O sea, esto es a la carta, ¿no? Esto es, a mí me gusta introducir elementos subjetivos que para mí están muy claros lo que son, pero que el público puede llenarlos de contenido.
Desde luego hay un momento que decimos entre el acto primero y segundo han pasado 3 años, es la hija de ellos, pero antes de eso es una proyección de Violeta, es una proyección de Violeta niña, pero también es una proyección de una Violeta futura. A mí me gustaría pensar que dentro de 3 o 4 generaciones no tengamos que estar hablando de violencia de género o no tengamos que estar hablando de feminismo porque no hará falta, porque estará tan en nuestro ADN que eso ya no hará falta. Esta niña también es esa generación futura que ya no necesitará reivindicarse como mujer porque por el simple hecho de serlo ya estarán felices y contentas. Muchas gracias, Paco, y un abrazo y mucha suerte. Gracias a ti, te lo voy a dar. Proyectos. René Barbera, el tenor, que por cierto tiene antepasados catalanes, sí. Un abuelo de Flix, ¿verdad? De Flix, sí. Y en realidad el apellido era Barbera. Barbera, y sí. Se ha convertido en Barbera una vez en Estados Unidos. Sí, sí, exacto, era Barbera ahora. Muchas felicidades por tu actuación en La Traviata. Quería preguntarte, esa manera que has tenido, pues supongo que porque el director de escena también te lleva a ello, a estar constantemente por el suelo, destronado de ti mismo, pero a la vez muy violento. ¿Cómo has construido el personaje? Bueno, obviamente con el director, la primera cosa, porque digo, cantar así en el piso no es muy cómodo por muchos cantantes, y tampoco para mí, pero de hecho me gustó mucho del personaje porque funciona muy bien así, digo, que se está destruyendo da solo, prácticamente. Los idiomas me confundo entre italiano y español, pero sí, así lo hemos hecho y estábamos jugando y tratando diferentes cosas y en estas escenas donde cuando me tiro en el piso es una cosa muy, bueno, no se hace, una persona no se hace hasta que está la última cosa que puede hacer, que las piernas ya no funcionan, tiene que caerse. Entonces eso es para mí es muy fuerte y me gustó mucho. ¿Tú sientes realmente que esta producción consigue hablar de una Violeta feminista y liberada y libre para siempre? Sí, yo creo que sí. Es una cosa muy interesante que nunca he pensado. Y de hecho me gustó mucho cuando estaba hablando Paco de su idea de esto del feminismo y de ser libre de veras. Es una cosa muy bonita y creo que funciona muy bien. ¿Y Alfredo, en tu caso, lo ves como un personaje de un machismo ancestral o cómo es? Ancestral, sí, sí, claro. Es una cosa que se ve también en el padre del Germán, que se ve, es una cosa que lo creció así y así es. René, ¿este era tu primer Alfredo al aire libre? Sí, la primera vez en el aire libre. Lo he cantado unas veces en un teatro, pero sí, la primera vez afuera. Y además sin micro. Sí, sin micro. Eso es una cosa muy interesante porque de hecho cuando me di cuenta que era afuera, pensé, pues tenemos micrófonos. Eso no me gusta tanto, cantar con micrófono. Pero de hecho me dijeron, no, es sin micrófono. Y yo, pues ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer sin micrófono? Lo he hecho una vez sin micrófono afuera a Santa Fe. Pero es casi totalmente cerrado, digo, tiene techo y todo. En este caso no tiene techo, pero el acústico es muy bonito. No lo creía, estoy pensando, pues es imposible. Es como la magia de Perelada. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, gracias a usted. Un placer. Caterina Bakanova. Congratulations. Fantastic. How are you? You have to tell us, yes, how was me. To adjust yourself in this new Violeta and this new character. Oh, I tried to do my best. You know, maybe one of my problems that I cannot save myself. I cannot repair, you know. I cannot I get used to give and I always give as maximum as I can, and especially for such a role like Violeta, and it's a modern production, demanding production, where a lot of things are sometimes not easy to connect with each other. So this should create a kind of line inside of me from the beginning till the end to make this personality as much as convincing as possible for the audience, for publicum, and
yes, I mean, I hope you enjoyed it. It's something new. It's my 11th productions, okay. 11th productions of Traviata. And is it the first time that you are doing this Traviata? Not this one, but a Traviata in open air. No, it's the second one. The only I did a Traviata from Hugo de Anna in Arena di Verona some years ago, but it's always more difficult to sing on the open air because you don't have the same acoustic on the theater, and it's also hot, you know, outside. So it changes your breath, it changes sometimes the phrasing. It influences a lot. It influences a lot. That everyone, every singer would say this to you. But tonight was a fantastic night, right? Well, yes. I mean, there's always a question of energy. You know, everything you're doing, it's connected with the music, with text, with the personality you're living on the stage. You just put it through your heart, through your body, and bring to the people that which are listening to. Pues Caterina, es que nos tiene robados el corazón desde que la vimos en Le Péché de Perles en el Liceu y ahora otra vez en La Traviata y well, pasado. Absolutely another story. Yeah, absolutely. Nothing to do, but amazing anyway. Thank you very much. Thank you so much, Marisa.